No me lastimes, por favor. ¿Por qué viniste, Cristian? Pero ya eres otra persona. ¿Cómo haces eso? No debiste venir a mi casa esta noche. Yo quería estar seguro que no me estaba volviendo loco. A veces es mejor no saber nada. No me mates, por favor. No te lastimaré. ¿De verdad? ¿Por qué haces todo esto? Irás a la cárcel. La policía no sospecha de mí, a menos que tú les digas lo que viste. Me matarás si lo hago, ¿verdad? No lo sé, Cristian. ¿Por qué haces todo esto? Eres una mujer hermosa que puede tener una vida normal sin hacerle daño a nadie. Te diré lo que pasó y por qué lo hago. Hace un tiempo yo era la mujer más feliz. Vivía enamorada y hasta iba a casarme. ¿Te ibas a casar? Sí, pero todo fue una mentira. ¿A qué te refieres? Estaba en el altar esperando a que llegara el amor de mi vida, porque ya se había retrasado y dije, lo esperaré, seguro algo malo le pasó. ¿Y si llegó después? No, pero envió a la que era su esposa a dejarme un mensaje. ¿Qué? ¿Te metiste con un hombre casado? Yo no lo sabía, él me ocultó que era casado, me enteré el día de mi boda. Entonces, ¿él te mintió? Sí, se burló de mí. Su esposa dijo que él acostumbraba a hacer lo mismo con muchas mujeres y que ella ya se había adaptado a esa vida junto a él. ¿Ella le perdonaba todo? Al parecer sí, estaba ciega por él. Ese día, ella se burló de mí y dijo que él también lo había hecho. ¿Y jamás lo volviste a ver? Sí, lo vi el día de su muerte. ¿Qué? ¿Tú lo mataste? Así es. Y su esposa se enteró que fui yo y se vengó de mí. ¿Pero qué te hizo ella? Ella no soportó perder a su amado y hizo cosas para que yo quedara maldita toda mi vida. ¿Te refieres a tus cambios? Sí. De día soy una mujer hermosa, la que he sido siempre. Pero por las noches soy un monstruo y todo por esa maldición que ella lanzó a mi vida. ¿Y no hay una salida para todo esto? ¿No puedes quitarte esa maldición? No, ya lo he intentado, pero nadie puede quitarla. Incluso la busqué a ella, pero nadie supo qué fue de su vida. ¿Pero por qué le haces daño a esos hombres? ¿Por qué traerlos a tu casa y lastimarlos? Ellos reciben una lección por lo que hacen. Yo los selecciono y me aseguro de no equivocarme. ¿Estás diciendo que esos hombres que has lastimado han hecho algo malo en su vida? Sí, después de lo que me pasó y la maldición que llegó a mi vida, juré que me vengaría de todos los que se burlaran de otras mujeres. ¿Todo esto es una venganza por lo que alguien te hizo? Sí, Cristian, desearía poder cambiar mi vida y ser normal como las demás personas, pero no puedo. Tengo una duda. La otra noche que toqué a tu puerta, yo había visto a la otra mujer en la que te conviertes, pero luego tú me abriste la puerta y eras hermosa. ¿Cómo hiciste eso posible? Yo puedo controlar mi identidad solo por unos minutos. Alguien que quiso ayudarme a quitar la maldición me ayudó para lograr controlar eso, pero no logró quitar todo el mal. ¿Es así como logras traer a esos hombres a tu casa por las noches? Sí, no tengo mucho tiempo, porque luego me convierto en el monstruo que soy. Lamento todo lo que te ha pasado, pero no estoy de acuerdo con lo que haces. Tienes derecho a entregarme a la policía si quieres hacerlo. ¿Y qué vas a hacer tú si yo hago eso? No te lo puedo decir. Cuando llegué a esta ciudad y a esta casa, no me imaginé que iba a conocer un hombre como tú. ¿A qué te refieres? Nada importante, no me hagas caso. Y es mejor que te vayas. Seguro no quieres ver de nuevo el monstruo en el que me convierto. No sigas haciendo esto, Débora, por favor. Adiós, Cristian. No puedo creer todo lo que me has contado, Cristian. La vecina es una asesina. Sí, y también sufrió mucho. Pero eso no le da derecho a hacer lo que hace. Lo sé. Es lo que yo le dije a ella. Tenemos que avisar a la policía. Ellos buscan al culpable de todas esas desapariciones. Pero Débora pasará toda su vida en la cárcel y atormentada por ser un monstruo de noche.
Pero no podemos guardar ese secreto, Cristian. Nosotros también iremos a prisión. Sí, tienes razón. ¿Están seguros de lo que me han dicho? Sí, oficial. Pueden ir a su casa y revisar el patio trasero. Está bien. Ahora mismo vamos para la casa de Débora. Llegamos demasiado tarde. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Débora no está en la casa. Al parecer escapó. Pero eso es peligroso, oficial. Lo sé. Seguiremos buscándola. ¿Usted cree que la encuentren? Esperemos que sí. Es peligroso que esté libre después de todo lo que ha hecho. ¿Y ya revisaron el patio trasero? Eso estamos haciendo. Regreso en un momento. ¿A dónde crees que fue? No lo sé, Alicia. ¿Ella no te dijo si tenía familia o alguien a dónde ir? No. Tengo miedo por ti. No me pasará nada, hermana. Todo estará bien. Sí, encontramos a todos los desaparecidos. ¿Estaban enterrados en el patio trasero? Sí, jamás nos imaginamos que todo esto pasara en esta casa. Y lo peor es que esa mujer continúa libre. ¿Y qué pasará con la casa? Por lo pronto, nadie puede vivir ahí. Seguiremos investigando hasta encontrarla. ¿Nos hace saber si la encuentran, oficial? Sí, claro. Y si ella se pone en contacto con usted, Cristian, nos hace saber, por favor. No creo que pase eso, oficial. No sabemos qué planes tiene esa mujer. Por favor, cuídense y estaremos en comunicación. Sí, oficial. Gracias. Cuídate mucho, Cristian. Yo tengo que irme, pero avísame cualquier cosa que pase. Sí, Alicia, tú también cuídate. ¡Débora! ¿Qué haces aquí? Quería verte por última vez. La policía te está buscando. ¿A dónde fuiste? No importa a dónde fui. Y ya sé que tú y tu hermana me entregaron a la policía. Sí, pero no le hagas daño a mi hermana, por favor. ¿Quién te ha dicho que le haré daño? Nadie, pero supongo que estás molesta por decirle todo a la policía. Sí me molesté, pero entiendo que hicieron lo correcto. Yo soy una mala persona y se supone que tengo que pagar por lo que he hecho. ¿Quieres decir que te entregarás a la policía? Por ahora no, Cristian. Pero ellos te están buscando y te atraparán. No saben a dónde iré. Ya no le hagas daño a nadie, Débora. Ya no lo haré, te lo prometo. ¿Y por qué viniste de nuevo aquí? Quería despedirme de ti y decirte que cambiaste mi vida. ¿De qué hablas? Que desde el día que te conocí, me enamoré de ti. Eres una persona muy especial y diferente a todos los demás. ¿Estás hablando en serio, Débora? Sí, tenía miedo a enamorarme de nuevo, por lo que me pasó en el pasado. Pero al conocerte supe que existen personas buenas y diferentes. Pero eso no es posible, ¿por qué no me dijiste nada antes? Y tenía miedo confesarte este amor que siento por ti. Recuerda que soy un monstruo. Por eso tienes que cambiar esa vida que llevas. Es por eso que te prometo que cambiaré. Te pido que seas feliz y deseo que encuentres a una gran mujer. Te lo mereces, Cristian. Yo también deseo lo mejor para ti. Hubiera deseado conocerte antes de convertirme en un monstruo. Si eso hubiera pasado, sería una mujer muy diferente y feliz. Yo quiero confesarte que cuando te conocí, me gustaste mucho. Jamás había conocido una mujer tan hermosa. Lo malo que luego descubriste al monstruo que soy. Yo me tengo que ir. Mi nueva vida me espera. Pero, ¿a dónde irás? No puedo decirte. Solo te diré que buscaré ayuda para quitar esta maldición. No me daré por vencida. ¿Y volveré a verte?
Todo depende de la ayuda que encuentre, pero te prometo que si esta maldición se va, es probable que vuelvas a verme. Solo te pido que seas muy feliz. Cuídate mucho, Débora, y por favor, cumple tu promesa de no lastimar a nadie más. Así será, Christian. Lo mejor que me ha pasado fue conocerte. Y no te culpo si vas a la policía a decirles que estuve aquí. Es hora de irme. Cuídate y hasta luego. Adiós, Débora. ¿No les dirás a la policía que estuvo Débora aquí? No lo creo, Alicia. Débora ya ha de estar muy lejos de aquí. Esperemos que no regrese a esta ciudad. Ella no regresará.